Bueno, este año, a diferencia de los años anteriores, hemos sumado otro taller y ya volvemos a tener el nivel 1, el nivel 2, el nivel 3 y la unidad de gestión. Yo en particular estoy trabajando con el nivel 3 y con la unidad de gestión. Y las otras dos profesoras, que son profesoras nuevas, están muy entusiasmadas por volver a trabajar este año en los talleres de inglés. ¿Y cómo se organizan las actividades, cada uno de los encuentros de este taller? En general son talleres informales en donde aprenden el idioma a través de canciones, a través de actividades recreativas. Es una manera de encontrarse con el otro y de aprender algo que les había quedado pendiente en la vida, que era el aprendizaje de este idioma inglés, de un idioma extranjero para comunicarse con nietos que muchas veces tienen familiares en el extranjero, los nietos han nacido en el extranjero y les hablan en inglés y quieren comunicarse en el mismo idioma. Y es una manera de estar comunicados con ellos. ¿Son muchas las personas que se acercan a participar? Sí, aproximadamente son 25 en unidad de gestión y 20 y más o menos el mismo número en el resto de los talleres.